once and you're el poderoso nombre de Jesús.
escuché. Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, al adorarte.
tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros. Los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán. Los muros caerán. Hola, 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 ¿cómo están? Dios los bendiga nuevamente a través de esta plataforma. Estamos con el poder de la palabra a través de podcast. Esto es el Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios de los apóstoles Fabián Chilef y la profeta Viviana, que en esta mañana van a hacerte compañía a través de este prestigioso programa que lo denominamos el poder de la palabra. Le damos gracias a Dios por este momento que podemos compartir con vos que está del otro lado a través de la plataforma del YouTube, del Facebook, y te pedimos que puedas compartir con un amigo, con una amiga. Lo que se va a transmitir hoy desde aquí es algo poderoso, lo que Dios va a hacer. Creemos que la gloria postrera del Padre a través de este programa va a ser mayor que la primera. Te bendecimos en este día sábado 6 de abril, le damos gracias al Padre. Hoy es un día gris, pareciera, ¿no? Pero sabe que el sol de justicia está para guiarnos, está para ayudarnos, está para fortalecernos, que es nuestro amado Dios. Así que te bendigo, quédate conectado a través de las dos plataformas del Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios, a través del Facebook, a través del YouTube, que vas a ser muy bendecido por este programa El Poder de la Palabra. Y en esta mañana, como siempre, me acompaña mi hermana Gladys Jasiú. Dios te bendiga, Gladys, en esta mañana. Buen día, felices porque un nuevo sábado de victoria nos ha recibido. El domingo pasado tuvimos un glorioso día de resurrección, en el cual conmemorábamos que la tumba quedó vacía, que Jesús volvió a la vida. Y hoy comenzamos el programa con un versículo basado en Eclesiastés 3:15. Gloria a Dios. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaurará lo que pasó. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? La muerte de Jesús ya pasó. Los que lo perseguían ya hicieron, cometieron, ya fue. La tristeza y el temor de los discípulos también cambió por alegría cuando vieron la tumba vacía.
El desamparo de ellos ya pasó. Todo fue hecho nuevo. Así es. Dios cumplió, finalizó, entregó a su unigénito Hijo por amor a ti y a mí. Y eso es lo que nos da energía, alegría, para poder compartir esta palabra que es el poder. Esta palabra que transmitimos cada sábado a usted tiene poder. Cada día es nueva, cada día es renovada, cada día sana nuestros espíritus, nuestras mentes, nuestro corazón. Por eso te invitamos a que te quedes a compartir con nosotros. Es escasa quizás nuestra transmisión, pero yo sé que el poder que tiene esta palabra suplirá tu necesidad en este sábado. Así es, Gladys, qué tremendo lo que hablabas, lo que deja ese mensaje, ese versículo, ¿no?, de Eclesiastés. Y podemos dimensionar que el único que puede restaurar al estado original una vida se llama Jesús. Ese es el único, no hay otro. Por eso en esta mañana, a través del poder de la palabra, a través del podcast de este programa, queremos animarte, queremos decirte que si estás hecho pedazo, te rompieron, te traicionaron, te engañaron, no sé, ponerle la dificultad que estás viviendo, hoy Jesús quiere restaurarte. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad que tú tienes y que yo tengo para presentarnos delante de Él tal cual somos, para que podamos ser restaurados al estado original. Él lo hace sin ningún instrumento quirúrgico, Él lo hace por su gran amor, por su gran bondad y por ese precio que pagó en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Su palabra dice que cada mañana son nuevas su misericordia. Y declaramos en esta mañana que este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y gozaremos en él. Eso es lo que anhelamos, que tú te puedas gozar, alegrar. Sea la circunstancia que estés viviendo, varón, mujer, hay alguien en esta mañana que está con nosotros, porque su palabra dice, están dos o tres congregados en mi nombre, allí en medio de ellos estaré. Se llama Jesucristo, a través de su Espíritu Santo está acá para ministrarte, para levantarte, para restaurarte y fortalecerte, porque Él vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. Si no estás encontrando el norte a tu vida, si no sabes cuál es la verdad, si no sabes cuál es el camino, aquí está el que te va a direccionar, que se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En esta mañana, con Gladys, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a entregar este programa al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que hace las cosas perfectas, que es nuestro amado Dios. Amén. Así que si estás del otro lado, vamos a orar. Unite con nosotros en la oración, porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y presenta tu petición, presenta tu necesidad delante del Padre y Él va a traer respuesta. Él va a responder porque sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por honrarnos, por bendecirnos en esta preciosa mañana. Y sea usted guiando, sustentándonos en todo tiempo, en todo momento. Usa nuestras vidas, bendecía al director de este programa, mi hermano Ezequiel Tevez, Señor amado, guíalo, direccionalo en todo tiempo, en todo momento. Bendecí y guía la vida de Gladys, mi vida, para que seamos un NES, un canal de bendición para aquellos que están necesitados, sedientos y hambrientos de tu palabra, Señor. Que cada palabra, cada alabanza, que cada adoración que salga a través de esta plataforma, Señor, sea ministrando, sea guiando, sea sustentando la vida del varón, de la mujer que está del otro lado, Señor. Y sabemos que esta plataforma llega a todo lugar, a toda parte, sea en el campo, sea en la ciudad, sea en la oficina, sea en tu casa, donde tú estás, en tu trabajo, que esta plataforma, aleluya, invada de la presencia de nuestro Señor Jesucristo allí. Y creemos que la gloria del Padre se va a manifestar en esta mañana. Te damos muchas gracias, Creador, y te entregamos nuestras vidas en tus manos, que podamos ser de ofrenda y de olor fragante delante de ti, Señor. Acepto para que este programa sea de mucha bendición, bendición para aquellos que nos están viendo, escuchando a través de la plataforma del Facebook, del YouTube, del Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios. Te bendecimos. Pon el link, compartir, pon en tu estado del Facebook, en tu estado de WhatsApp, y invita a un amigo, una amiga a escuchar. Acá está Gladys, acá está Mario, te van a hablar palabra de vida. Así que en esta mañana Gladys tiene algo importante para seguir desarrollando con cada uno de nosotros. Diferido
estamos hablando de Jesús, aquel que cada día, además de dar su vida por nosotros, sigue dándonos el gozo de vivir, de disfrutar la salvación. ¿Cómo se hace? No sé, pero el Señor infunde ese aliento y nos permite estar en pie cada día. Así es. Los discípulos, después de la muerte de Jesús, ellos en vida vieron los milagros que Él hizo. Resucitó muertos, sanó enfermos, pero igual tuvieron temor cuando Jesús se fue, cuando Jesús fue a la tumba. Y muchos de ellos se escondieron. Pero cuando Él aparece, ¿qué? Se hizo visible, se hizo carne entre ellos, susceptible. Quiere decir que era capaz de que ellos vean las marcas de los clavos en las palmas de la mano. Y esas experiencias que ellos tuvieron fueron suficientes para volver a tomar nuevas fuerzas. Ellos fueron testigos presenciales de toda esa gloriosa manifestación. Y en 2 Pedro 1:16 nos dice algo tan lindo: vimos con nuestros propios ojos. Qué lindo es cuando usted es testigo de algo. Muchas veces somos testigos de algún accidente y vamos y le contamos cómo frenó, cómo cayó, cómo lo levantaron. Bueno, que nuestro mensaje hoy sea diferente, que hablemos, que seamos testigos presenciales de lo que el Señor hizo en nuestra vida. Amén. Eso sería tremendo. Pero ellos, los discípulos, vieron con sus propios ojos. Nosotros no tenemos la dicha de verlo como lo vieron los discípulos en esa época. Pero el Señor Jesús también no se olvidó de nosotros, ya que nos dice en San Juan 20:29, ustedes creyeron sin ver. Gloria. Nosotros somos los que creemos sin ver. Y igual el Señor nos da un término maravilloso. Somos bienaventurados. Bienaventurados los que creen o los que creyeron sin ver. Así que yo hoy me siento dichosa. Gloria a Dios. Bienaventurada, dichosa, porque creo en el Señor sin poder haber experimentado lo que experimentaron los discípulos. Qué tremendo, ¿no, Gladys? En esa época. Pero ellos tuvieron esa experiencia, pero nosotros hoy tenemos la mayor experiencia de tener su Espíritu Santo y sentirlo. Hoy el apóstol Fabián hablaba que debemos avivar el fuego en el grupo del Ministerio de Casa de Dios. Y eso es lo más importante, que ese fuego es la presencia de Él que debemos nosotros como hijo activar a través de la leña, que es la oración, es la búsqueda, que no se apague el fuego, dice una alabanza. Qué bueno que nosotros tenemos al Espíritu Santo y que ese fuego se avive cada día más para que esa presencia gloriosa que hoy tenemos nosotros y una salvación tan grande, podamos extender ese reino a aquellos de los que están escuchando. Pero fíjate vos, algo precioso que vos dijiste, Gladys. Los discípulos, los doce, pudieron tener la oportunidad de verlo al Maestro. Pero había uno incrédulo. Tal vez en esta mañana hay algún incrédulo, pero dice un estudio que aún los ateos creen en algo, en alguien superior. Tomás no creyó en la resurrección. ¿Y qué le dijo el Maestro? Tomás, no seas incrédulo. Ahora porque ves, crees. Más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Usted y yo somos bienaventurados, porque ese mensaje de salvación nos llegó, se nos impregnó, y una salvación tan grande vino a florecer en nosotros, para que hoy seamos extensores, embajadores de este reino tan poderoso que está para tomarlo.
y que podamos nosotros en esta mañana ser ese nexo para tu vida, varón, mujer, y que no descuides, si eres cristiano, eres un hombre, una mujer de Dios, no descuides la salvación que fue tan grande, es tan grande para tu vida y para mi vida. Qué bueno que nosotros con Gladys somos dichosos, ella más dichosa porque nació prácticamente en cuna cristiana evangélica. Yo tuve que pasar por muchos procesos difíciles, oscuros, tenebrosos, para poder conocer el amor de Cristo. Pero a través de las dos historias de vida nuestra, podemos decirte que Jesucristo vive, reina, que Él es el mismo de ayer y de hoy, que Él no cambia. Los hombres sí cambiamos, pero Él no cambió, no va a cambiar, y Él te prometió y te dijo: no te dejaré ni te desampararé. La mayor promesa está en Jesús. Nosotros somos los que debemos decidir si seguirlo y confiar en Él. Nosotros tenemos, el Señor nos dio un libre, dice, albedrío. Así es. O sea, podemos elegir. El Señor no nos va a obligar, pero tú sabes tu situación como yo un día supe la mía. Yo supe hasta qué lugar uno puede defenderse, entre comillas, solo. Pero siempre la vida te trae, y a los pies de Jesús es donde hallamos la verdadera paz, el verdadero gozo. Así es, Gladys. Porque su palabra dice en San Juan capítulo 14, verso 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo doy no es como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Fíjate esa paz. El mundo busca la paz en los deleites pasajeros momentáneos, de horas, de días, pero nosotros pusimos la confianza en aquello que no se ve, pero sabemos que tiene poder para cambiar cualquiera sea la circunstancia, la situación que nosotros estemos viviendo. Y ese está aquí, ese es el que anunciamos, predicamos todos los sábados a través del poder de la palabra, a través de esta plataforma podcast. Y queremos que ese sea tu amigo, queremos que ese te direccione, queremos que ese poder pueda actuar en tu vida y cambiar tu lamento en gozo, tu tristeza en alegría, tu luto en baile. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él puede traer sanidad, traer liberación. Por lo que decía nuestra hermana Gladys, Él pagó un alto precio en la cruz del Calvario, y solamente en Él se pueden restaurar las vidas. ¿Y cómo se rompió, Gladys, esa vasija? Por el pecado, por la desobediencia de un hombre entró la maldición a este mundo, pero por la obediencia de un hombre entró la bendición a este mundo llamado Jesús. Por eso en esta mañana es muy importante hablar de esa restauración, que este tema podamos seguir ahondando, podamos seguir desarrollando, porque es algo muy importante y es el único que puede restaurar al estado original. Amén. Creo que tendríamos que ir a un bloque musical, ¿no? Estamos hablando demasiado y nosotros no queremos que la gente se vaya. Así que, así es. Después de una o dos canciones, vamos a tocar un tema importante: la restauración. ¿Quién no ha restaurado algo? Usted en su casa, señora, un sillón, un cuadro, algo que se rajó, algo que cayó. Usted quiere que, eso no se note más. Y empezamos a restaurar. Así es nuestra vida. A veces el desgaste de la vida, los golpes de la vida, hacen que perdamos un poquito el brillo. Así que vamos a hablar de restauración. Quédate ahí, acompáñanos un sábado más. El Señor tiene cosas maravillosas para tu vida. Escuchamos una canción. Sea toda gloria, toda honra, alabanza y el poder por los siglos. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Habrá alguien bueno, santo como tú, quien la tierra con su plenitud.
quien sufrió por nosotros, muriendo en la cruz. Y ahora se levanta coronado en majestad. Solo hay uno digno, solo hay
Volvimos. Estamos nuevamente a través del podcast del Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios, pastoreado por el apóstol Fabián Chilef y la profeta Viviana Aguirre. Le damos gracias a Dios por los padres espirituales, por la cobertura que tenemos. Le damos gracias al Señor por la libertad para poder servirle al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy tenemos servicio. Hoy hay un gran culto de jóvenes, la generación que no abandona. Hoy te esperan 20, 30 los jóvenes del Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios. Estás invitado, varón, joven, jovencita, a venirte, a poder recibir una palabra de parte de Dios. Serás bienvenido, bien recibido, y Dios va a ministrarte en esta preciosa noche. Gran culto de jóvenes en Raúl Alfonsín y Güemes. Te esperamos hoy 20 y 30 horas. El Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios tiene los días miércoles culto general 20 y 30 en Raúl Alfonsín y Güemes. Los días jueves 20 y 30 horas en la calle La Prida 461 entre Ayacucho y Falucho. Todos los jueves 20 y 30 horas allí en el local de los obreros de la municipalidad. Allí viene en pleno centro de Charata La Prida 461 entre Ayacucho y Falucho. En el pleno centro de la ciudad de Charata se encuentra el anexo del Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios. Todos los jueves 20, 30 horas bendecimos a la familia de aquella ciudad, gente de Pinedo, gente de Charata. Los bendecimos, todos los que hermanos que se congregan allí en ese ministerio. Amén. Bendecimos la familia Cavalaro, bendecimos la familia de Alejandro Pogón, Satamara, bendecimos la familia de nuestro hermano Marcelo Racich, de su mamá. Bendecimos a Norma, a Mauro, a todos los hermanos que están trabajando, al hermano Tomás, su esposa. Bendecimos a cada uno de los servidores de esa casa, a nuestro hermano Mauricio Ogonza, que él es el que organiza el tránsito allí en esa calle. Así que bendecimos a cada uno de los servidores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También queremos invitarte hoy, Escuela Bíblica Kit. ¿Sí? Te esperan la seño Laura, la seño Adri, la seño Abby y los colaboradores, la seño Mónica Herrera. Te esperan para compartir una tarde preciosa donde van a ver historias bíblicas, manualidades, juegos, merienda y muchas, pero muchas sorpresas te están preparando la seño Laura, la seño Adri, la seño Abby y las colaboradoras, nuestra hermana Mónica Herrera, nuestra hermana Liliana. Y también te esperan las maestras de los jóvenes, nuestra hermana Noelia Rodríguez va a estar aquí también hoy compartiendo con los jóvenes de Casa de Dios. Así que te esperamos, serás muy bienvenido en el nombre de Jesús. También queremos bendecir a cada uno de los hermanos que están conectados a través de la plataforma de el Facebook. ¿Sí? Queremos bendecir la vida del apóstol Fabián Chilef. Dios bendiga su vida, hermano Mario, hermana Gladys. Y a todo el equipo de Multimedia lo abrazamos, declaramos un programa en victoria. Dice nuestro hermano Alejandro Pogonza, bendiciones querido hermano, los saludo con la paz de Cristo, que Dios tome el control del programa, bendigo a todo el equipo de podcast. Lo bendecimos nuestro hermano Alejandro, bendecimos la vida de Jessica Ilán, bendecimos la vida de Maggie Bresic, te bendecimos Maggie, mi vecina, bendecimos la vida de tu esposo, de tus hijos, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de nuestra hermana Alicia Chilef, la salmista de Casa de Dios. Bendecimos la vida de Jorge, de Sebastián y de Fernando. Hermana Alicia, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectado y ser un nexo de bendición para muchas familias. Bendecimos también a nuestra hermana Sonia Edith Fernández. Bendición, hermanos, qué bendición es poder escucharlos. Dios guía a todo el equipo del Reino de Dios. Te bendecimos, Sonia, bendecimos la vida de tu esposo Luca, de tus hijos Nair, Amiel y Micol, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de nuestra hermana Ruth Jiménez. Bendecimos la vida de Abiel también, que está allí en su vientre, ansioso por salir ya, ansioso por exaltar el nombre de Cristo. Bendecimos a nuestro hermano Ariel Borde Pinedo. Te bendecimos, Ariel. Bendecimos la vida de nuestro hermano Federico Tevez. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que hacen posible este programa. Los estamos viendo en familia. Te bendecimos, Fede, pronta recuperación, y te esperamos hoy en Casa de Dios. Sos parte de este equipo de trabajo, así que te bendecimos
y declaramos que el que comenzó la buena obra en ti, varón, la va a terminar, la va a perfeccionar. No lo dudes, siervo, fuerza y adelante. Amén. Así que en esta mañana, comparte el link, comparte a través del Facebook, ¿sí? A un amigo, una amiga, seguramente está necesitando una palabra de parte de Dios, ¿sí? Así como un día estuvimos nosotros necesitados, sediento y hambriento de una palabra, hoy alguien está esperando una palabra de parte de Dios. Sé tú ese canal de bendición compartiendo el link en el estado de WhatsApp, en la historia del Facebook, en el Instagram, donde tú quieras, puedas compartir para que este programa se extienda y las buenas noticias lleguen a aquellos que necesitan. Hermana Gladys. Y tenemos auspiciante, hay gente que quiere sembrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y ellos comparten con alegría la siembra y son los siguientes comercios: Carribar Romano, Panadería El Buen Sabor, Gocen, el taller del automotor Montes, Tatu Regalos y Bazar, Cooperativa Santa Isabel, Exarte, Bliss Spa y Nisi. Ellos son uno de los que aportan porque saben que el Señor no se olvida de la semillita. Así que es. Uno pone en cada lugar. Totalmente. Y tenemos auspiciantes nuevos también, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Taller Mecánico M&G de Alejandro Pogonza, ubicado en Ayacucho 783, en el pleno centro de Charata. Está ubicado M&G de Alejandro Pogonza. Diagnóstico por escáner, mecánica en general, mantenimiento preventivo de tu vehículo, de tu camioneta, tren delantero y trasero, suspensión. Taller Mecánico M&G de Alejandro Pogonza. Comunicate y reserva tu turno al 3731-659000. Lo bendecimos a Taller Mecánico M&G de Alejandro Pogonza. También está Infotecno, insumos informáticos de Maximiliano Gómez. Bendecimos la vía de Maxi, ubicado en calle República Alemania 217. Ofreciendo pizzas, hamburguesas, realizan delivery. Pero tan solo tú debes hacer el pedido al 51 94 50 44 79 02 o 71 84 05. Muy bien, Gladys, luego seguimos con lo más auspiciante que tenemos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Ariel Bor, que dice: buen día, hermano Mario, gracias al gran Yo Soy, Dios siga bendiciendo tu ministerio. Te saludamos desde aquí, Ariel y Caro. Los bendecimos, Ariel, a Caro allí de Pinedo. Muchos hermanos de Pinedo se congregan en este ministerio. Damos gracias a Dios por esos hermanos que están llegándose al Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios para ser ministrado, enseñado, impartido a través del Espíritu Santo. Así que bendecimos sus vidas, amados, y creemos de que si Dios puso una obra en la ciudad de Charata, lo puede hacer allí en Pinedo. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida también de Rocío Ailán, que está mirando este programa. Te bendecimos, Rocío, bendecimos la vida de tu esposo, de tu familia, y que este programa sea de mucha bendición. Gladys. Continuando con los auspiciantes, Bliss Spa, Estética Integral, y Nisi, que están ubicados en calle 27 de Febrero del barrio Mocoví de Charata, ofrece un buen servicio de peluquería, depilación, limpieza facial, y también un lugar especial para las mujeres en el cual podemos regalarnos y regalar, ya que hay perfumería, joyas, marroquinería y muchas cosas más. Tanto Bliss Spa como Nisi son pertenecientes los locales a Tamara Infante, quien nos recibe y nos brinda un buen servicio. Así es, Gladys, qué tremendo, ¿no? Bendecimos a cada uno de los oficiantes, como bien decía. Ellos ponen una semilla en el reino y sabemos que el que siembra en el reino va a cosechar abundantemente. Y esa semilla no cae en saco roto, no cae en una siete, no cae en una tierra improductiva, sino que cae en una tierra fértil, una tierra que produce al 100 por 1. Exarte también está auspiciando este programa, el cual es el único lugar donde tú puedes diseñar todo lo que pensaste. Toda esa idea hermosa que tenés para compartir, para que la felicidad en tu fiesta sea completa, no olvides pasar en Exarte, donde trabajan todo en MDF. Ahí podés conseguir
todos tus diseños personalizados en el 100%. Tarjetas, centros de mesa, souvenirs, todo eso podés encontrar visitando en calle Brown entre Sobral y Esquiú, contactándote también al 3731-550503. Allí podés encontrar al hermano quien atentamente te va a atender y va a darte las mejores ideas para que tu fiesta sea inolvidable. Exarte de Ezequiel Tevez te está esperando. Los mejores diseños los encontrás en Exarte, todo en MDF. Lo podés encontrar en Facebook como Exarte MDF. Y comunicate con mi hermano Ezequiel, que tiene los mejores productos para ofrecerte en todas tus fiestas. Pero también tenemos el taller del automotor Montes, de Walter Montes, quien está ubicado en San Lorenzo y Brown. Él realiza los mejores trabajos, así cuando tú tienes que salir, tu auto debe pasar primero por las manos del señor Walter Montes, y allí él recondiciona y acondiciona tu auto, ya que los trabajos son de motores naftero y diésel. Todo lo que tu auto necesita está en taller de Walter Montes. Gloria a Dios, bendecimos la vida a nuestro hermano Walter Montes. Ese taller está ubicado en el pleno corazón del barrio Villa Tranquila. Año de experiencia. Automotores de Walter Montes, el mejor lugar para reparar tu vehículo, está allí en San Lorenzo y casi Brown de Las Breñas. También está Tatu Regalos y Bazar. Es un lugar donde tú puedes pasar y comprarte tu termo, tu mate. Esos son elementos que no nos pueden faltar a ninguno, ya sea en la calle o en la oficina. Termeras, vasos, ollas, cubiertos. Todo eso está en Moreno 566 de Charata. Su dueño, Marcelo Racic, te estará esperando porque recibe ya sea tu efectivo, tarjetas, Mercado Pago. Así que no olvides de visitar Tatu Regalos y Bazar en Moreno 566 de Charata. De Charata, auspiciantes de la Perla del Oeste, tenemos muchas gracias, los bendecimos a cada uno de esos auspiciantes que están confiando, creyendo en este programa y sembrando en la mejor tierra, que es en la tierra del reino de los cielos. Amén. Así que bendecimos a nuestro hermano Marcelo Racic, bendecimos a nuestro hermano Alejandro Pogonza, a nuestra hermana Tamara Infante, a nuestro Mauro Cavalaro de Gosen. Él te apaga todos los incendios, así que llámalo a Mauro y él te soluciona el problema. Así que damos gracias a Dios por cada uno de ellos y en esta mañana seguimos con el poder de la palabra a través de podcast. Y es un tema importante, precioso, que estamos desarrollando y hablando con nuestra hermana Gladys Jación esta mañana. Y también quédate conectado porque hoy tenemos una visita muy especial. Nos visitará el evangelista de la casa, nuestro hermano Juan Aranda, de este ministerio. Así que 11:30 horas va a estar el evangelista, va a tener una palabra poderosa para bendecir tu vida, tu familia, tus hijos. Así que seguí conectado a través de la plataforma del Facebook, del YouTube, del Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios, y sé un canal de bendición para muchos. Gladys. Cuando leíamos Eclesiastés 3:15, hubo una palabra que a mí me llamó la atención y es restauración. ¿Cuántas cosas restauramos o deben ser restauradas en nuestro vivir diario? Hay gente que restaura autos que son de colección y dicen, era viejo y lo encontré en un desarmadero, pero fíjate cómo quedó. Lo restauró, tiene pasión por restaurar. También se restauran pinturas, se restauran esculturas, y así mismo se restaura nuestra vida. Así es. Pero hay una diferencia, porque el humano restaura la parte exterior. Qué tremendo. Y dice que el restaurar es dejarlo como estaba, en su originalidad. Amén. Y es preservar hasta los mínimos detalles. Qué tremendo. Pero lo más tremendo a mí es lo que nosotros, siempre el humano está limitado, porque restaura lo exterior. En cambio, Dios restaura nuestro interior. Amén, qué tremendo. Eso sí que es tremendo. Glorioso. Y dice que los discípulos del Señor también tuvieron que ser restaurados. Así es. Porque
¿Recuerdan a Pedro, que tanto a veces lo acusamos y lo recordamos? Negó a Jesús, negó a Jesús. Pero los demás discípulos también tuvieron temor. Fíjese lo que dice San Juan capítulo 24. Versículo 36. Es algo que quiero leerlo, ya que resume todo lo que nosotros estuvimos hablando. Que mientras que ellos, los discípulos, estaban hablando estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo soy el mismo, soy yo, palpad, ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, pero como veis, yo lo tengo. Así es. Y diciendo eso, mostró sus manos y sus pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenés algo de comer? Y ellos ahí apresurados les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y es maravilloso lo que dice en el 45. Gloria a Dios. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Gloria. Oh Señor, ojalá que Dios también en esta mañana, amén, abra nuestro entendimiento. Así es, lo que recibimos. Podamos ser restaurados, porque más de uno pudo haber sido. Los discípulos incrédulos, espantados por el temor, pero nosotros golpeados por la sociedad, golpeados por nuestros propios errores, por nuestros propios fracasos, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Y todo eso debe restaurar el Señor. Por eso el que entra al interior para restaurarnos es el Señor. Y eso es lo maravilloso. Qué tremendo. Él es el que trae sanidad, restauración. Él es el único que puede traer restauración para nuestras vidas. Así es, Gladys, es tremendo. Y me impactaba lo que decía la palabra, ¿no? De adentro hacia afuera. Viste que hoy hablábamos recién con la publicidad de la estética, y todo lo exterior vende, llama la atención, provoca, seduce. Y todos buscan mejorar la parte exterior, parecerse a determinada persona, a tal cantante, a la persona famosa me quiero parecer. Entonces me hago cirugía de nariz, de boca, y cuántas cosas más. Pero todo exteriormente. Y eso quedan secuelas. Pero cuando el Señor comienza a restaurar lo interior, lo que no se ve, Él no deja ningún tipo de secuela. Él hace su obra maravillosa, nos restaura al estado original, nos vincula nuevamente con el Padre. ¿Y qué hace? El ADN de Cristo, la sangre de Cristo, fluye por nuestro ser. Y por eso, ese interior que fue renovado, restaurado al estado original, se manifiesta en el estado exterior. ¿Cómo? Siendo luz, siendo sal, siendo un apasionado, como decía mi apóstol hoy en la mañana, por Cristo, por las almas. Esa pasión que Jesús tuvo, solamente puedes recibir cuando tú eres restaurado al estado original por el único y gran escultor, nuestro amado Dios. La restauración, perdón. Sí, amada. La restauración, acá nos peleamos por decir la palabra de Dios, porque la restauración espiritual es fundamental. Así en el es. Ser humano. Es cuando nuestro espíritu se alinea, amén, con el Señor. Y fíjese lo que dice un versículo que usted, Gloria, se olvidó de nombrarlo.
es allí cuando Dios nos da un nuevo corazón y sana, venda nuestras heridas. Qué tremendo, qué precioso, amada. La estética nos arregla, nos saca las arrugas, pero ¿quién venda el corazón? ¿Quién llega al interior? El Espíritu Santo. Totalmente. Es el único que hace cirugía a corazón abierto, pero sin usar ni bisturí, ni gasa, no se ve la sangre, no se ve nada. Solo Él opera, trabaja a su manera, porque Él es el mejor maestro, Él es el mejor médico, Él es el único que nos va a ayudar. Y que dijiste algo importante, el corazón. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere romper, destruir? Es el corazón. Tristeza, angustia, amargura, falta de perdón, ira, enojo, bronca, maledicencia, todo lo que está en el corazón. Dice su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo eso es lo que hay en el corazón del hombre. Debe ser cambiado, transformado y ser restaurado por el único y buen y sabio Dios. Gladys. Yo digo, y lo viví en familia, una cuñada mía debía operarse a corazón abierto. Hay que hacer un tratamiento y después firmar un montón de papeles de conformidad si querés o no que ellos te realicen la cirugía. Acá en la vida espiritual es lo mismo. Totalmente. Nosotros tenemos que permitir al Señor que Él ingrese a nuestro Amén. Corazón. Así es. ¿De qué manera? Primero arrepintiéndonos. Ay, Señor, cometí un error, tuve un fracaso, herí a alguien o alguien me hirió a mí. Y a lo mejor esa persona, ese prójimo, lo hizo sin querer. Pero en nosotros quedó esa amargura, esa raíz de amargura que tantas veces escuchamos. Así es. Y tenemos que permitir que el Señor ingrese a nuestro corazón. Y el primer paso es el arrepentimiento. Luego debo confesar ese pecado y decir, Señor, yo me equivoqué, Señor, perdóname. Y ese perdón es el que va a permitir el ingreso del Espíritu Santo Amén. A mi corazón. Así es. Y eso, una vez que yo sane mi corazón, yo me arrepienta, quiere decir que no voy a volver a cometer más eso, pida perdón. Al pedir perdón yo ya debo olvidar, ya eso pasó, terminó esa historia. Vuelve a comenzar algo nuevo. Y qué lindo es cuando hay a veces perdón entre los amigos, entre los hermanos, porque ahí se restaura todo y comienza a fluir una nueva vida. Así es. Y ese cambio es un agente transformador, ya sea de la familia, ya sea con el prójimo, como decía. ¿Y por qué no en nuestra sociedad? Quizás bajaría ese nivel de agresividad que tenemos. Pero tiene que comenzar desde adentro y dando nosotros la autorización a nuestro Dios, al Señor Jesús, que comience a operar dentro de nosotros. Qué tremendo lo que decís, Gladys. Y realmente me impacta porque en el libro de Proverbios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Qué tremendo, ¿no? Y el Padre, Él nos invita. Y en ese libre albedrío, como bien decías hoy al comienzo, está en nosotros, en dejarlo que Él transforme, trabaje, que Él restaure nuestras vidas al estado original de comunión, de relación, de vínculo de Padre e hijos. Y lo más triste que ayer escuchaba en un medio de comunicación local, y decía este hombre importante de la municipalidad que somos transgresores a las reglas. Qué tremendo, ¿no? Y justamente, ¿por qué somos transgresores a las reglas?
porque todavía vivimos en ese hombre adámico y no vivimos en Cristo. Ese Adán y Eva fueron destituidos, fueron quitados de ese lugar de privilegio por desobedecer a un mandamiento, y de allí vino toda la debacle para toda la humanidad. Pero ahí vino alguien a restaurar ese estado original. Así como un hombre trajo la maldición a la vida de muchas familias, muchos hombres y mujeres, vino uno, hombre, a esta tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, a vincularnos, a restaurar ese estado original con la humanidad. Pero el hombre, por darle la espalda a Dios, sigue transgrediendo las reglas, sigue obviando al que todo lo puede, al que todo lo sabe. Por eso en esta mañana, varón, mujer, te invitamos a que le des lugar a Dios, que le des lugar al Espíritu Santo para que restaure al estado original tu vida. Pero ¿cómo que me restaure? Yo estoy bien así. Aparentemente estás bien. Dice, si lo tengo a Dios, ya tengo todo lo que necesito. Si no lo tenés a Dios, estás muerto en vida. Por eso en esta mañana, nuestra hermana Gladys preparó este devocional, esta palabra para ti, que habla de la restauración. Y quiero que ella en esta mañana pueda cerrar con lo que ha preparado para bendecir tu vida. Muchas veces no nos damos cuenta en la situación que estamos, pero por eso tenemos el espejo, que es la palabra de Dios. Amén. El poder de la palabra. Y no estoy haciendo publicidad a nuestro programa, hermano Mario. Simplemente la palabra de Dios tiene poder. Allí es lo que nos refleja el bien. Y ahí es donde nos damos cuenta lo que nos falta, en qué condición nos encontramos. Nos evaluamos. Y a veces creemos, y además del poder de la palabra, la oración. Y hay veces que creemos que las fallas que nosotros tenemos no tienen solución. Pero yo sí le voy a decir que la misericordia de Dios es superior a todas nuestras fallas. La misericordia de Dios es superior a todos nuestros errores, a todas las dificultades, dolores y deficiencias que tenemos en nosotros. El Señor perdona, el Señor nos vuelve a dar un día de alegría. Amén. ¿Por qué? Porque su misericordia es infinita. Él es el maestro de la restauración. Todos nuestros desastres que hicimos quedan tirados por el piso cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón y comenzamos una nueva vida transitando, tomados de la mano del Señor. Lo único que concluyo diciendo, que Dios sea tu restaurador. Amén. Gloria a Dios. Qué precioso lo que estamos compartiendo en esta mañana en el poder de la palabra, a través de podcast, a través de la plataforma del Facebook, de YouTube, del Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios. Queremos dar gracias a cada uno de los que están conectados a través del Facebook. Bendecimos la vida de Rocío, nuestra hermana Rocío Abraham, allí en Pinedo, está escuchando el poder de la palabra a través de podcast. Bendecimos la vida de mi hermano Gustavo Juárez, el Chino Barber. Te bendecimos, amado, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de Mónica Romera. Te bendecimos, Mónica, que sea de mucha bendición este programa. Bendecimos la vida de Miguel, de tu hija Lizzie, de tu hija mayor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y que esta palabra que compartía nuestra hermana Gladys sea de mucha bendición. Él es el maestro de la restauración y vino a restaurarte, vino a armarte de nuevo y vino a vincularte con el dador de la vida. Después de este bloque musical, seguimos más con el poder de la palabra a través de podcast. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Alguien dijo, nada hay nuevo bajo el sol.
donde días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. Un millón de veces más, yo quiero más. Nadie ha visto lo que tú vas a ser. Nadie puede imaginar lo que está por llegar. Que tu espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu Yeah.
nacer. Tú nos convocaste, tú nos reuniste. Danos de beber, sacia nuestra sed.
estamos de nuevo, te bendecimos por seguir conectado a través de esta plataforma, el podcast, El Poder de la Palabra. Te bendecimos en esta mañana y gracias por ser ese hombre, esa mujer, ese joven, esa jovencita que está predispuesto, atento, queriendo que el Padre siga trabajando en su vida. Amén. Así que en esta mañana damos gracias a Dios por cada uno de los que están conectados a través de la plataforma del Facebook del Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios. Bendecimos la vida de nuestro hermano Alejandro Pogonza, Sonia Edith Fernández, Mónica Romera, Gustavo Juárez, Rocío Ailán, Federico Tevez, Ruth Jiménez, Alicia Chilef, Jessica Ailán, al apóstol Fabián Chilef y a nuestro hermano Alejandro Pogonza. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tenemos cita con el Señor, 20 y 30 horas, gran culto de jóvenes aquí en Raúl Alfonsín y Güemes, Ministerio Apostólico y Profético, Casa de Dios, pastoreado por el apóstol Fabián y la profeta Viviana Aguirre. Te esperan y serás bienvenido, bien recibido. Dios tiene una palabra para tu vida, amigo, amiga, joven, jovencita. Hoy, 20 y 30 horas, te esperan los jóvenes del Ministerio Apostólico y Profético, Casa de Dios. Mañana domingo, 20 horas, reunión pública en Raúl Alfonsín y Güemes. Los días miércoles, 20 y 30 horas, tenemos reuniones públicas aquí en el Ministerio Apostólico y Profético, Casa de Dios. La calle es Raúl Alfonsín y Güemes, saliendo de la ciudad, yendo como para Bullati. Allí se encuentra el Ministerio Apostólico y Profético, Casa de Dios. Los días jueves, en Charata, 20 y 30 horas, tenemos reuniones en La Prida 461, entre Ayacucho y Palucho, Casa de Dios, Charata. Te esperan los hermanos, allí será muy bienvenido, en el pleno corazón de la ciudad de la Perla del Oeste. Se encuentra el Ministerio Apostólico y Profético, Casa de Dios. Te esperamos todos los jueves, 20 y 30 horas, Charata, Jesús te ama. Hoy, 16 horas a 17:30 horas, Escuela Bíblica Kids. Te esperan las seños Laura, la seño Adriana, la seño Abby y los colaboradores, nuestra hermana Liliana, nuestra hermana Mónica Herrera, te esperan y serás muy bienvenido. Tu niño, tu niña, hará historias bíblicas, manualidades, juegos, merienda y muchas sorpresas para los niños que se acerquen hoy a Raúl Alfonsín y Güemes, 16 horas a 17:30 horas. Trae tu niño, tu niña, vení a compartir con los niños de Casa de Dios, serás muy bien recibido en el nombre de Jesús. También los jóvenes hoy se juntan 16 horas a 17:30 horas con la seño Noelia Rodríguez, ¿sí? Van a estar allí compartiendo un momento de instrucción, guía de la palabra del Señor. Así que será muy bienvenido en el nombre de Jesús. Contenta porque nos están escuchando de muchos lados. Gloria Margarita Belén, una amiga mía, que el Señor te bendiga y te fortalezca mucho. Fuimos estudiantes junto con ella y la palabra del Señor llegó tan solo por una canción. Gloria a Dios. Cuando el Señor, cuando le permitimos al Señor, el Señor se manifiesta de distintas maneras. Y recuerda los cassettes, los grabadores, cuando teníamos que dar vuelta a la cinta. Hoy no, hoy conectamos y escuchamos todo durante horas sin tener que cambiar. Pero en esa época, y qué lindas historias cuando en toda época el Señor ha tenido de una o de otra forma ese acercamiento y tocaba los corazones de los humanos, porque no era fácil. Nos escucha también hermana Lidia de Saspeña. Con esta hermana hemos compartido tremendos congresos de damas. El Señor nunca olvida de sus hijos, de sus hijas, y ella nos está escuchando y transmito mis saludos hacia ella. También el amigo y colega Beto Rocó, es un seguidor, creo, ¿eh? Así es. Así que, Beto, el Señor te bendiga muchísimo, Lidia, Isabel, todos estos que nos están escuchando y saludando, que el Señor dé esa pincelada maravillosa sobre sus vidas. Amén. Y que sigan siendo bendición, bendecidos y de bendición. Así es. Vamos a leer en el mensaje
que nos manda nuestro hermano Roberto Rocoff, y está invitado cuando quiera venir a casa de Dios. Y dice: muy buenos días, amado siervo y profesor. Cuán grandioso es el Señor. Escuchar tu palabra como espada doble filo. Ustedes son instrumentos que canalizan el andar y el construir del andamiaje de esa palabra viva. Dios los bendiga a ustedes, Gladys, Esther y sus respectivos familiares. Un enorme abrazo. Te bendecimos, Roberto Rocoff, donde te encuentres. En el nombre de Jesús le damos gracias al Señor por tu vida, por ser un canal de bendición, un nexo. Y le doy gracias al Señor por esa oportunidad que tuvimos de conocerte allí en la Escuela 1004, poder bendecir a ese ramillete de niños que estaban instruyéndose con el señor Apo Cabrera en la palabra del Señor, a ese ramillete, y que muchos de esos niños hoy son ya ministros, siervos del Señor, que esa semilla que fue sembrada en ese tiempo hoy está dando fruto, y los frutos que seguirán dando. Así que te bendecimos por dejar permitir que la palabra de Dios sea presente en esa escuela, y que marcó un antes y un después en esa escuela, y que fue esa escuela puntal de lanza en la ciudad para traer algo tremendo, como las obras de los escultores a esa escuela. Así que te bendigo por ser gestor, y sabemos de que Dios estaba en el asunto. Y le damos gracias al Padre por cada uno de los que están conectados. Y hablábamos de la restauración, y cuando Gladys me pasaba los audios de la restauración y podía escucharlos, y me vino una palabra muy fuerte de un hombre restaurador llamado Nehemías. Sabe que Nehemías era copero del rey, ocupaba un cargo muy importante. Era el que tenía que probar los alimentos, la bebida que el rey iba a consumir, porque sabemos de que se buscaba matar, destruir justamente a los hombres en eminencia en aquel tiempo. Entonces Nehemías era la mano derecha del copero del rey, y escuchó que su pueblo había sido gravemente destruido, había sido destruidas sus murallas, sus fortalezas, los muros habían caído. Y él comenzó a orar al Padre, comenzó a pedirle dirección a Dios, pidiendo que si era propósito de él, que él vaya a ese lugar a restaurar los muros. Y dice, qué tremendo. Dice Nehemías 2:3, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas? Qué tremendo. Y sus puertas consumidas por el fuego. Qué tremendo. Qué gran restauración hacía falta en esos muros, ¿no? Tremendo. Y lo que más me impacta, la tristeza, el dolor de este varón de Dios por ese pueblo que estaba en destrucción. Eso nos da una enseñanza, que ese es el mover, la pasión, como decía el apóstol Fabián hoy en el grupo del ministerio, que debemos tener por las almas, por restaurar, por vincularlas nuevamente al Padre. Y ese canal, esa autoridad la tenemos como hijo nosotros. Y Nehemías se dolió, lloró amargamente. Y qué bueno que Dios le dio la autoridad, el permiso para que vaya. Y también fue acepto delante de su rey, ¿no? Siempre tenemos algo para dar para el Señor. Totalmente. Cada día el Señor pone en nuestras vidas o una carga o una visión en el de restaurar a alguien. Pero tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Así es. Porque a veces decimos, ¿y qué voy a ir a hacer yo? No, justamente tú eres el canal, tú eres el escogido por Dios para ir y dar un abrazo, para ir y transmitir palabra de vida. No hace falta mucho, con un poquito el que está dolido puede ser sanado. Totalmente. Fíjate que Nehemías se puso en la brecha. ¿Qué significa la brecha? En la antigüedad, para que ustedes entiendan, cada ciudad tenía cerrado, tenía una cobertura de muros altos, y que este muro estaba roto, habían entrado e invadido la ciudad. La brecha quedó un espacio vacío entre los muros, entre las paredes. Esta es la brecha. ¿Y qué hizo Nehemías? Se puso en la brecha. Como primer arma que soltara el enemigo, él iba a ser el que iba a recibir la muerte, la destrucción. Pero como Dios estaba con él,
sabía que no era él el que estaba defendiendo al pueblo, sino que era el Dios de Israel, el gran Yo Soy, el Jehová de los ejércitos. Y ponerse a la brecha por alguien, por una familia, una ciudad, no es fácil, pero tampoco imposible. Decía nuestra hermana Gladys que alguien de nosotros tiene algo para dar. ¿Sabe lo que dijo Moisés cuando el Señor lo llamó como patriarca? Yo no sé hablar, soy tartamudo, soy torpe, soy tosco. Empezó a verse su condición, la cual Dios nunca la miró, porque él sabía que iba a ser un instrumento útil en las manos de él. Él no mira tu condición, varón, mujer. Él mira el estado final, el resultado final que él va a hacer con tu vida. Jeremías dijo: Señor, soy niño, no sé hablar. Y el Señor que le dijo: abre tu boca y yo la llenaré. Y Nehemías, como restaurador, se levantó por su pueblo, se levantó por esa ciudad. Gladys y yo hoy nos levantamos en el nombre de Jesús para restaurarte, para decirte: tú todo lo puedes, sigue esforzándote, porque pronto viene la recompensa, pronto viene ese galardón, pronto viene lo que estás anhelando, deseando, porque el Padre ha escuchado tu clamor, el Padre escuchó tus ruegos, el Padre vio tus lágrimas, mujer, varón. Y como le dijo a la mujer, aleluya, a la viuda de Naín: mujer, no llores. Se compadeció de ella porque sabía el dolor que estaba viviendo, porque su hijo, su único hijo, estaba muerto. Se le acababa la esperanza, se le acababa el proyecto de ver a su hijo con su esposa, con sus nietos. Se le acababa todo porque era viuda. Pero allí Dios vio el dolor de esa mujer y se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Traigo la respuesta, traigo la resurrección de ese que está muerto. Los proyectos que se te murieron, los proyectos que pensaste que estaban acabados, que estaban terminados, concluidos, Dios te dice en esta mañana: no está concluido, no está terminado. Sigue avanzando porque hay victoria, hay restitución de todo lo que la oruga, el plantón, el revoltón te robó, varón, mujer. Viene la restitución, viene la victoria de parte de Dios sobre tu vida, aleluya. Nehemías no quedó en la historia, el Nehemías eres tú, es Gladys, soy yo, que en esta mañana te estás hablando. Ponete a la brecha, porque Jesús, el gran Yo Soy, Él pelea por ti. No estás solo, no estás sola, no eres huérfano. Hoy, si te vuelves a Cristo, Él te toma como hijo amado del Padre. Tenemos más mensajes, le damos gracias a Dios por cada uno de los que están conectados en la plataforma del Facebook, del YouTube. Bendecimos la vida de nuestro amado Roberto Rokov, que nos está viendo y está siguiendo esta transmisión. Te bendecimos, Roberto, bendecimos tu familia, bendecimos a cada uno de los tuyos. Gladys, tenemos una oyente que nos está viendo todos los sábados. Gloria a Dios. Y es una hermana que cuando yo llegué, yo creo que esto es como un arca. A veces decimos la iglesia, el templo, y a mí, en mi cabeza, como somos maestros, a veces debemos usar demasiado la imaginación. Y yo veo a esto, a este edificio, como un gran arca en la época de Noé. Gloria. Subieron, el que quiere se allega, entra, y es donde el Señor nos resguarda. Así es. Y aquí hay una hermana, Elisa, que ella se encarga de la limpieza del arca. Y nosotros venimos y cada anuncio que hizo usted, que es las horas, los días de reunión, ella lo mantiene impecable al arca. Así es. Así que nuestro saludo va para Elisa. Amén. Y que el Señor le dé las mejores bendiciones y la recompensa. Nosotros como humanos tenemos límites. Así es. Pero el poder del Señor es ilimitado. Así es. De la misma manera que es el poder de la palabra, ilimitado. Qué tremendo. Bendecimos la vida de Elisa y bendecimos, como decía nuestra hermana Gladys, este es el arca.
casa de Dios, ministerio apostólico y profético, es el arca que va a guardar, va a resguardar tu vida de toda tempestad que pueda haber en este mundo. Sabe que ayer escuchaba una joven y me impactaba lo que decía. Mire, hermano, me decía, yo he ido por muchas iglesias, no solo aquí en Las Breñas, sino en Resistencia, una ciudad grande. ¿Usted conoce? Sí. Le comentaba que yo estudié ahí, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar allí. Pero me pasó algo tremendo cuando llegué a casa de Dios. Yo pasé por esa puerta, dice, y la presencia de Dios es tan real. Me abrazó el Espíritu Santo y comencé a vivir algo que hace mucho tiempo no lo vivía. Y se decía siempre, anhelé esto y nunca lo pude encontrar. Y esa arca está aquí, está a tu disposición. Ven a buscar de la presencia del Señor, porque el fuego del altar está encendido, porque hay hombres y mujeres que continuamente están poniendo esa leña para que el fuego no se apague ni la llama deje de arder. Así que te bendigo en esta mañana. Después de este bloque musical, ya va a estar con nosotros el evangelista Juan Aranda del Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios. Así que quédate conectado, compartí el link, quédate allí. Quizás Dios te va a hablar en esta mañana a través de la vida de nuestro hermano Juan Aranda. Te bendecimos y sé bendecido por esta alabanza que está en programación a través de nuestro hermano director de este programa, Ezequiel Tevez, y hoy también nos ayuda en lo que es la operación nuestro hermano Mateo Aranda. Te bendecimos y seguí conectado a través de la plataforma que estás. La derrota me gritó y me quiso ser.
Estamos de regreso nuevamente en este bendito día sábado, compartiendo lo que es el poder de la palabra a través de podcast. Le damos gracias al Padre por esta oportunidad que tenemos en esta mañana. Cuando han transcurrido 50 minutos de la hora 11, ya está con nosotros el evangelista Juan Aranda del Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios. Quédate conectado, compartí el link, compartí en los estados, compartí en las historias. Dios tiene una palabra para tu vida, así que quédate conectado, porque en esta mañana Dios quiere hablarte, Dios quiere bendecirte usando la vida del evangelista Juan Aranda de este ministerio. Así que le damos la bienvenida, Juan. Dios te bendiga en esta mañana, amado. Dios te bendiga, hermano Mario. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bendecido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es importante, estar bendecido. Amén. Y sabiendo que pasamos pruebas y dificultades, desiertos, pero estamos bendecidos. Así es. ¿Pero por qué estamos bendecidos? Porque somos hijos del Padre. Amén. ¿Y quién es nuestro Padre? Es Dios. Así es. Que para Él no hay nada imposible. En cualquier momento, Él obra a favor de nosotros. Así es, Juan. Así que un privilegio estar acá. Gloria a Dios. Hermano, en tu programa, en el programa de, no, de todos juntos. Así es. El hermano Ezequiel, nuestro hermano Mateo. Así es. Nuestro hermano Federico también. Amén. Nuestro hermano Juan Prunco. Nuestro hermano Mati. Que Dios bendiga la vida de ellos, que son parte del equipo de multimedia de Casa de Dios, esté bendiciendo sus vidas. Y en esta mañana, como decía mi hermano Mario, hay una palabra para tu vida, primeramente fue para mí, pero yo en esta mañana quisiera compartirte esa palabra que Dios ponía en mi corazón, que Dios impartía a través también de su Espíritu Santo, impartía esta palabra y hablaba mi vida. Y por eso en esta mañana yo quiero transmitirte, ya cerca del mediodía, quiero transmitirte esta palabra que Dios ponía en mi corazón, que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Yo primeramente te la voy a leer en otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, que dice: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. En la Reina Valera dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora
amén a la palabra de Dios. Dios conoce los tiempos, mis hermanos. Dios conoce los tiempos. No es que Dios se demora o se tarda o se olvida, sino que Dios actúa en el tiempo oportuno hacia nosotros, hacia nuestra vida. ¿Escuchó bien? En el tiempo oportuno, Él actúa. Él no se olvida. Él nunca se olvida. ¿Y qué quiere decir un tiempo oportuno? Un tiempo oportuno es en el tiempo exacto, en el tiempo preciso, Dios actúa a favor tuyo y a favor mío. Y venía esto, Dios tiene su tiempo oportuno de visitación. Dios usa su tiempo oportuno, su tiempo exacto para visitarte, para visitarme. Y si vamos a la Biblia, hay un ejemplo, hay varios ejemplos, pero yo tomaba ese ejemplo que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 5, versículo 9 y versículo 10. Vamos a buscarlos todos juntos allí, donde estás en tu casa, donde estás escuchando, tal vez en tu trabajo, o estás tal vez cocinando en este momento las amas de casa. Capítulo 19 del libro de San Lucas, versículo 5, leemos la bendita palabra de nuestro Padre. San Lucas dice así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y el 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el 10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. O sea que Jesús fue a visitar a la casa de Zaqueo. Zaqueo se enteró que Jesús andaba en ese lugar y subió, todos conocemos la historia, subió a este árbol sicomodo para verlo a Jesús, y Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, descendé de ese árbol, que hoy mismo yo voy a ir a visitarte a tu casa, porque tú también te mereces la salvación, tú también te mereces que yo hable contigo, que yo imparta, que mi presencia esté en tu hogar. Y cuando Jesús nos visita, algo transforma, algo cambia en nuestra vida. Fíjese, si usted lee la historia de Zaqueo, Zaqueo lo tenía todo, mi hermano. A él no le hacía falta nada. Él tenía todos los recursos económicos, tenía un bienestar para su familia, no le hacía falta nada. Pero él sentía algo en su corazón, en su vida, que estaba vacío, su familia también. Y por eso escuchó de la fama de Jesús y él fue a verlo a Jesús. Quería ver quién era Jesús. Pero Jesús lo vio a él, le dijo: Zaqueo, descendé. Hoy yo voy a ir a posar a tu casa, voy a ir a visitar. Y dice que cuando llegó Jesús a la casa de Zaqueo, Jesús, la misma presencia de él, empezó a transformar todo. Empezó a cambiar todo en su hogar. Hasta el mismo Zaqueo le dijo: yo todo lo que le he sacado lo voy a devolver. Empezó a haber un cambio en Zaqueo, empezó a haber una transformación en Zaqueo. Y yo me imagino que no solamente, aleluya, no solamente fue un cambio para Zaqueo, sino para sus hijos, su esposa y para todo el entorno que vivía ahí al lado de Zaqueo. Porque la misma presencia de Jesús había llegado a la casa, había llegado a posar en la casa de Zaqueo. Y ese vacío que sentía Zaqueo fue a empezar a llenar su corazón. Empezó a traer un cambio, una transformación. Y hoy Jesús quiere visitar tu casa. Si tú me estás escuchando, si tú me estás viendo a través de YouTube o Facebook, hoy Jesús quiere pasar y visitar a tu casa, quiere posar en tu casa. Tal vez en tu casa haya caos, tal vez en tu casa haya problemas, discusiones, tal vez en tu casa dice: mi hijo no va a cambiar más, tal vez en tu casa haya muchos vicios, adicciones, tal vez en tu casa no haya paz, no haya tranquilidad. Hoy es el tiempo oportuno que Jesús quiere visitarte, aleluya, y quiere transformar y quiere cambiar lo que te está haciendo daño, lo que no trae tranquilidad a tu vida. Hoy Jesús quiere llegar a tu casa y visitarte y posarte. No solamente va a posar allí en tu hogar,
sino va a posar todo lo que influye alrededor de tu hogar, tus vecinos, tu barrio. Jesús quiere apoderarse, quiere visitar tu casa, quiere establecer su reino en tu hogar también. Solo tienes que decirle: ven, te acepto que tú pases y visites mi hogar. Él no te va a mirar tu condición. Él no te va a decir, no te va a preguntar: ¿tú quieres esto? ¿Tú quieres cambiar esto? Él va a ir procesando todo. Él va a ir transformando todo despacio. Esto no es un abrir y cerrar de ojo, sino todo lleva un proceso. Más si estamos en las manos de Jesús. Él quiere visitar tu hogar. Él quiere visitar tu vida. Tal vez tú te encuentras solo, en soledad, pero Él quiere posar en tu hogar, que es tu corazón, que es el templo del Espíritu Santo. Tal vez tengas un vacío, tal vez no encuentras respuesta, pero hoy Jesús quiere visitar ese corazón que se encuentra vacío, solo, deshabitado. Que en ese corazón solamente encuentras angustia, recuerdos malos que te traen a tu mente y no te dejan avanzar. Hoy Jesús quiere posar en tu corazón también en esta casi mediodía ya. Y quiere establecerse en tu corazón también. Él quiere hacer una visitación. Y quiere transformar y cambiar todo, mi hermano. No cambiar a media, sino cambiar todo, todo. Tal vez ya no haya diálogo entre tu esposa y esposo. Tal vez se ha cortado esa armonía, esa relación, esa comunión que ustedes tenían. Tal vez la comunión entre los hijos se haya cortado, pero hoy Dios quiere establecer con la visita de Él en tu hogar, quiere establecer esa comunión, esa armonía que se rompió. Hoy Jesús está pasando por tu barrio, hoy Jesús está pasando por tu hogar, hoy Jesús está pasando donde tú estés, donde llega a estas ondas, donde tú estés viendo, hoy Jesús está pasando, tal vez estás viendo en una cárcel, hoy Jesús está pasando por ese lugar y quiere visitarte y quiere lograr una transformación en tu vida, quiere cambiar todo lo que el enemigo ha venido destruyendo, todo lo que el enemigo ha venido atando en tu vida. Hoy Jesús quiere visitarte, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas que nos están escuchando, que nos están viendo. Hoy el poder de Dios quiere establecerte en tu hogar, en tu vida. Hoy quiere traer una transformación por completo. El tiempo oportuno de nacer también, de nacer a lo nuevo que Dios tiene preparado para usted y para mí. Pero eso nuevo que Dios tiene preparado influye mucho, mi hermano. Tu vida tiene que estar bien espiritualmente. ¿Qué quiero decirte, mi hermano? Que si tú estás atado, si estás encerrado todavía en cárceles espirituales, ¿qué te quiero decir por cárcel y atado? En falta de perdón, angustia, tristeza, dolor. Hoy Dios quiere abrir esa reja y sacarte a la libertad. Él quiere que disfrutes de lo nuevo. Él quiere que nazcas de vuelta a una vida de abundancia, a una vida de paz, a una vida de ser restaurado por el poder de Él. Pero solo queda en ti, mi hermano. ¿Tú quieres nacer de vuelta? ¿Tú quieres? Hoy es el tiempo oportuno para que tú nazcas, para que tú disfrutes de lo nuevo que tiene Dios cada día para tu vida y para mi vida. Yo recordaba esto, mi hermano, y me tomo de ejemplo. Hay un testimonio de mi vida. Cuando yo ya no encontraba la alegría, el gozo, la paz, busqué en todo lado, hermano, pero no lo encontraba. Hice un montón de cosas para tener la paz también. No llenaba tampoco mi corazón. Es que estaba sumergido, estaba atado, estaba preso. Pero un día me hablaron de este Jesús. Y un día fui a la iglesia y pude aceptarlo en mi corazón. Y desde ese momento vino la transformación, vino la paz que yo no lo tenía. Vino la alegría que yo no tenía, esa alegría. La alegría era momentánea, pero esta alegría que tengo hoy es permanente. Esa paz que tengo hoy es permanente. Así que, mi hermano, volví a nacer de nuevo. Volví a nacer de nuevo en el Espíritu. Y el Espíritu es el que trae gozo, es el que trae paz, es el que sabe más el hombre. Es el que te guía, es el que te restaura, es el que te aconseja en los momentos malos, es el que te direcciona en los momentos malos. Volví a nacer de vuelta y hoy
es el tiempo oportuno para que tú vuelvas a nacer de nuevo y disfrutar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Tal vez te apartaste del camino de Dios y me estás escuchando en este momento. Hoy es el tiempo oportuno de nacer y reconciliarte con Él y volver a disfrutar de las bendiciones y de lo nuevo que tiene Dios para ti. Es el tiempo de sanar. Aleluya. Es el tiempo de sanar, mi hermano. Hoy Dios quiere sanarte por completo de todas tus heridas, de todos recuerdos que están sepultados por mucho tiempo y por muchos años. Hoy Dios quiere sanar, pero te va a sanar las heridas que tú tienes en tu corazón, porque ahí está sepultado todo, mi hermano. Ahí está escondido todo. Por eso dice en Proverbio 4:3, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aquí dentro tal vez tú tengas heridas que causaron desde tu niñez, desde tu adolescencia. Tengas heridas acarreando, tengas esa bolsa acarreando sobre tus hombros. Y esa que tú a veces te sientes cansado y dices ya no puedo más. Y a veces no vives un momento libre o un momento de alegría, porque esa tristeza que invade tu corazón, esa raíz de amargura que está en tu corazón, no te deja disfrutar, no te deja avanzar, no te deja aún vivir. Hoy Dios quiere sanar las heridas, quiere sanarte, curarte, restaurarte. Hoy quiere llevar esos recuerdos que están todavía en tu corazón y en tu mente a una imagen, aleluya, a una imágenes que están en tu mente del pasado que causaron daño, aún palabras que te marcaron por vida. Hoy Dios quiere sanar y borrar esas palabras, pero si tú le dices que sí en este mediodía, hoy es el tiempo oportuno de que Dios empiece a sanar tu corazón y tu vida. Aleluya. Oh, gloria, es el tiempo oportuno también de la restitución. ¿Qué es la restitución, mi hermano? Vayamos a San Juan primero. San Juan capítulo 10, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: el ladrón no vino sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Escuche bien, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Restituir significa devolver a un dueño original lo que le pertenece. Y escuche esto, aún más, si usted me está viendo, diga, aún más me va a devolver Dios en este mediodía, aún más. Dios quiere devolverte todo lo que ese ladrón vino, te robó y es más, te robó y se encargó de destruirte. Aún se encargó de matarte toda esperanza, todo sueño, todo deseo, lo que había en tu corazón, toda meta, lo que había en tu vida. Todo eso hoy, en este mediodía, Él va a restituir. Él te va a devolver, mi hermano, si tú le crees. Si tú le crees. En lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, si me están escuchando ministros de Dios, siervos, consiervos, si me están escuchando en este mediodía, Dios te va a devolver en lo ministerial lo que el enemigo te fue robando, de a poco te sigue robando. Dios va a restituirte, te va a devolver, mi hermano. En lo familiar, en lo laboral, Dios te va a devolver lo que el saltón se encargó de devorar, porque Él lo va a reprender. Aleluya, es el tiempo de la restitución. Es el tiempo donde Dios va a encargarse de devolverte todo, mi hermano. Este 2024 es el tiempo de la restitución, es el tiempo de cosechar todo lo que tú sembraste muchas veces con lágrimas. Lo vas a recoger en este tiempo 2024 si tú le crees. Todo lo que pasaste, todas las angustias, todos los desiertos, muchas veces lloraste enfrente de Dios en el altar, eso te va a devolver, lo vas a cosechar. Es el tiempo de la restitución. Aleluya. Tal vez en tu familia, mi hermano, robó todo la esperanza, todos los deseos, todos los sueños, porque como familia nosotros muchas veces
diseñamos algo en el ambiente familiar y decimos vamos a hacer esto, nos trazamos una meta y lo ponemos a Dios delante de la presencia de Dios, delante del altar donde debemos avivar el fuego. Aleluya. Lo presentamos todo y por X consecuencias o por X causas, muchas veces el enemigo no se queda tranquilo y trata de robar o frustrar los sueños o interrumpir esas metas. Y a veces como seres humanos bajamos los brazos, pero hoy, 2024, quiero decirte en este mediodía que Dios va a empezar a restituir, a devolverte y aún más, y aún más, y aún más. Job le devolvió lo doble y lo triplicó, lo doble, todo lo que él había perdido lo devolvió. Pero él estuvo fiel y confiando en el Padre. Hoy quiero decirte que no bajes tus brazos, mi hermano, mi hermana. Que no pierdas las esperanzas. Que sigas orando, que sigas golpeando la puerta. Porque Él te va a devolver todo. Y confiando que en cualquier momento en este año va a llegar la restitución del Padre. Aleluya. Él va a traer la restitución, la restauración en tu vida y en tu familia. En tu vida y en tu familia. Yo no sé qué es lo que el enemigo destruyó, pero quiero decirte que él va a traer la restitución en tu vida y en tu familia. Tal vez perdiste el gozo, tal vez perdiste la pasión de servir a Dios, hoy Dios va a restituir eso. Tal vez en tu familia se perdió el anhelo de servir a Dios, las ganas de ir a la iglesia. Se quedaron estancados, se quedaron en el camino, pero hoy Dios va a restituir eso también, para que tú y tu familia vuelvan a este lugar. Tal vez eres la única que está en este lugar, o el único que estás en este lugar, y tu familia conoció a Dios y se apartó, pero tú sigues en la brecha, tú sigues en el camino. Quiero decirte que va a restituir, que Dios va a transformar los corazones, que Dios va a tocar nuevamente los corazones, aquellos corazones que el mismo diablo cegó. Dios va a sacar ese velo, va a hacer que se caiga ese velo de los corazones y va a restituir esa misma pasión y ese primer amor que ellos tenían por venir a la iglesia. Dios lo va a traer de vuelta, porque lo va a devolver, y aún más. Aleluya. Dios va a restituir, mis hermanos, mis hermanas, amigo y amiga. Dios va a restituir, Dios te va a devolver todo y aún más. Aleluya. Es el tiempo de creer. Marcos capítulo 9, versículo 23. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Creer en Dios y confiar en sus promesas, mis hermanos. Creer en Dios. Pero usted me dirá, vivimos en tiempos peligrosos, tiempos que todo va para atrás. Tiempo de aumento, tiempo de situaciones problemáticas, aún tiempos de situaciones en la familia, en la juventud. Todo se está derrumbando, todo va para atrás. Pero quiero decirte, si tú le crees al Padre, para el que cree todo es posible, si tú crees en Él y confías que las promesas del Padre, te va a ir bien, te va a ir bien. Y si estás enfermo en este momento y estás viendo y lo estás siguiendo hace mucho tiempo a los hermanos en cada programa, y si tú crees que esa enfermedad para los médicos no tiene cura, quiero decirte, si tú le crees en este momento, vas a recibir la sanidad, porque dice su palabra que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo nosotros fuimos curados, fuimos sanos. Y es más, Él en la cruz clavó todo decreto del mismo diablo que tenía sobre tu vida y sobre mi vida. Si estás enfermo con alguna dolencia, no solamente enfermo físicamente, sino enfermo espiritual, hoy Dios, si tú le crees, te va a hacer libre, te va a sanar, te va a restaurar, te va a levantar y va a traer la paz que estás necesitando. Pero tienes que creerle. Al que cree, todo le es posible, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga.
es creer, es el tiempo oportuno de creer. No mires a los costados, no mires lo que está sucediendo en el mundo. Tiene que suceder. Pero si tú estás confiando en Jesús, si tú estás fundamentado en la roca que es Cristo Jesús, que es Cristo el Padre, oh, tu vida va a ser bien, vas a seguir adelante. Podrán venir vientos, podrán venir tormentas, pero tu casa, tu vida no va a caer, porque el fundamento se llama Cristo Jesús. Es el fundamento que te sostiene, es el fundamento que te ampara, es el fundamento que en cualquier momento te da la victoria, es el fundamento que te lleva adelante continuamente. Vas a caer 7 veces, dice la palabra, pero 7 veces te vas a levantar si tú le crees al Padre. 7 veces caerá el justo, pero 7 veces te va a levantar. 7 veces te vas a caer, mi hermano. 7 veces vas a caer en un desierto. 7 veces vas a caer en un problema, en una dificultad. 7 veces vas a pasar por tormentas, por desierto, pero 7 veces vas a levantarte, porque el Padre es tu sustento, es el fundamento que te sustenta tu vida, mi hermano, mi hermana. Oh, aleluya. Pero tienes que creerle al Padre, tienes que creer en ese poder que no tiene límite, ese poder que sigue vigente. Pasaron los años, pasaron los siglos, pero el poder de Jesús, el poder de Dios sigue vigente. Aleluya, es el único que resucitó. Él es la resurrección, es la vida. Aleluya, el todo lo que hace puede resucitar. Todo lo que está muerto, todos los anhelos que estaban muertos, todos los proyectos, todos los diseños, aún todo lo que se había secado, Él puede empezar a hacerlo florecer en tu vida. Pero tienes que creer en aquel que es nuestro Redentor. Oh, aleluya. Es tremendo lo que se está sintiendo. Oh, aleluya. Tienes que creer en el Redentor. Yo sé que mi Redentor vive, decía Jehová, decía Job, perdón. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job. Él sabía que él estaba pasando por situaciones en su vida. Había perdido aún sus hijos, aún su esposa. Le había dicho, niégalo a Jesús y muérete. Pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Salvador vive, aunque todo te den la espalda, aunque te digan niega a Jesús, niega a Dios. Mira cómo estás, mira en qué situación estás pasando. Mira cómo estás, y vos estás sirviendo a Dios, ¿por qué estás en esta situación? Mira cómo te encontrás, mira cómo estás enfermo. Pero dile en esto, dile en esta mañana, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Salvador vive, y en cualquier momento voy a salir de esta, porque mi fundamento no está en los hombres, no está en la ciencia, sino está en el Padre que me sustenta cada día. Aleluya. Oh, oh, gloria. Es el tiempo oportuno, es el tiempo exacto de Dios en tu vida. Yo no sé en qué situación estás. Tal vez nadie te visitó en tu hogar. Tal vez nadie se da cuenta de lo que tú estás viviendo en tu hogar, en tu familia, en tu entorno, o lo que vives en tu trabajo. Pero Él lo sabe. Él es el único que lo sabe, y en esta mañana Él quiere visitarte allí donde tú estás. Solo tú, con abrir tu boca y decirle, Padre, entra a mi hogar, entra a mi corazón. Es más, me viene esta palabra. En Apocalipsis 3:20 dice que Él está golpeando a la puerta y llama, y llama, y llama. Esa puerta es tu corazón en este momento. Y si tú le abres la puerta, Él va a entrar, y escuche bien, Él va a entrar y va a cenar contigo. Y cuando uno cena, comparte la misma mesa. Imagínese a Jesús sentado en tu mesa, almorzando en este mediodía. Y cuando es en una mesa de discordia, en una mesa donde no se agradecía al Padre por los alimentos, por la bendición, en una mesa donde empieza a haber armonía, donde empieza a haber paz, donde no haya más discordia, donde no haya más pleito, donde no se hable mal, en una mesa donde empieza a haber paz, porque el mismo Jesús está almorzando contigo en este momento. Si tú le dices, ven, entra y posa en mi casa, ven, entra y posa en mi hogar, ven, entra y posa en mi corazón, ven, entra y posa allí en mi lugar de trabajo, ven, entra y posa aquí en el, si estoy en la cárcel, posa aquí en mi celda, ven, entra y posa aquí en mi corazón. Aleluya, Rabasaba, Rabakai. Hoy Dios quiere visitar tu vida. Hoy Dios quiere visitar tu corazón. Quiere visitar
tu hogar. Si tú me estás viendo, quiero decirte que nada es imposible para Él. Nada está perdido. Él llega justo a tiempo, en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso. Y Él es el Dios de oportunidades. Él es el Jesús de oportunidades. Y hoy te está dando una oportunidad más. Hoy es el tiempo oportuno para tu vida, para tu familia, para que esas promesas que un día Dios te prometió que se van a cumplir sobre tu vida, hoy es el tiempo de decir: sí, yo vuelvo a ese camino que me lleva a la vida eterna, ese camino que trae salvación para mi vida, ese camino que trae salvación para mi familia. Rabasaba. Oh Dios, Él está obrando, Él está obrando. Ramasoja, Rabakai. Oh Señor, gracias. Gracias por tu visitación, Padre. Gracias por tu visitación en este, en este programa que se llama El Poder de la Palabra. Aleluya, bendice el Padre a cada uno de ellos que están, tus siervos, que están trabajando para ti, a través de trayendo una palabra de fortaleza, trayendo una palabra de restauración. Bendice a mi hermano Mario, mi consiervo, Padre. Aleluya, yo sé que es el tiempo para ellos también. Oh, gloria. Es el tiempo oportuno para ellos también, Padre. Y tú lo dispusiste en tu corazón y tú lo estableciste, Padre Santo. Aleluya. Por eso dice tu palabra que ninguna arma forjada prosperará. Aleluya. Oh, gloria. Y lo creo y lo declaro sobre la vida de ellos, Padre Santo. Rabazo. Oh, es el tiempo oportuno, joven y jovencita que me estás escuchando, para tu vida. Tal vez estás confundido, tal vez no tienes una dirección, pero quiero decirte que es el tiempo oportuno donde Jesús quiere visitar tu corazón, donde Jesús quiere cubrir el vacío que hay en tu corazón. Oh, gloria. Aleluya. Hoy es el tiempo oportuno de Dios. ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que Él pose en tu hogar? ¿Vas a creer que para Él no hay nada imposible? ¿Vas a dejar que Él sane tu vida? ¿Vas a nacer de vuelta? Es el tiempo oportuno que Él lo estableció para tu vida hoy y todo este 2024. Es el tiempo de una decisión para nosotros. Cristo viene. Cristo viene. Las señales se están cumpliendo en todo el mundo. Si usted ve, prende la tele, usted va a ver las señales de nuestro Padre. Corre por tu salvación, sabe decir nuestro apóstol. Sabía decir un pastor también, ya que hoy está con el Padre. Sabía decir: Cristo viene, corre por tu salvación. Hoy es el tiempo oportuno para que corras por tu salvación. Si tú no conoces a este Cristo maravilloso, hoy es el tiempo de que tú puedas conocerlo. Hoy es el tiempo que tú te acerques a una iglesia, a conocer el poder de Dios, a conocer el poder de su Espíritu Santo, a conocer la presencia de Él. Yo no sé dónde tú vives, tal vez vives en otro barrio y tienes una iglesia cerca. Acércate, o te invitamos acá en casa de Dios. Nuestros apóstoles te van a recibir con los brazos abiertos. Los hermanos te van a recibir con los brazos abiertos. Te van a abrazar. Hoy es el tiempo oportuno para tu vida. Corre por la salvación. Yo no te digo que va a ser todo color de rosa, pero algo va a pasar en tu vida. Algo Dios va a hacer en tu vida y en tu familia. Pero va a ser más llevadero porque Cristo va a estar con nosotros y va a caminar con nosotros en todo tiempo. Aleluya. Es el tiempo oportuno para tu vida. Y termino con esto. Aleluya. Si no encuentras salida, no encuentras una respuesta, no encuentras la sanidad, ya sea espiritual o física, es el tiempo oportuno para ti. Ven, ven a los brazos de Jesús, que vas a encontrar consuelo, que vas a encontrar paz, que vas a encontrar alegría, gozo, porque dice que Él cambió nuestro lamento en gozo, nuestro luto en gozo. Y hoy te estoy invitando a que te acerques a Él.
Hoy te estoy diciendo que vengas a Él. Es tu tiempo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, familia entera que tal vez están viendo. Y es el tiempo oportuno de venir al Padre. Es el tiempo oportuno y exacto que tú tienes para llegar al Padre y decirle: sí, aquí estoy. Aunque estés destruido, aunque estés, vengas arrastrando los pies con poca fuerza, pero ven, acércate a Él, que vas a salir cambiado, restaurado y fortalecido, y vas a, Dios te va a hacer libre. El tiempo oportuno de Dios está para tu vida. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amiga, familia entera que nos está viendo. Dios los bendiga, hermanos de otros lugares. Dios bendiga su vida, un abrazo enorme. Dios bendiga, Dios siga bendiciendo. Amén. Qué tremendo lo que pudimos escuchar, lo que nuestro hermano evangelista Juan Aranda podía transmitir. Es una presencia gloriosa en este lugar, amado hermano. Yo creo que lo mismo está sintiendo usted del otro lado. Oh, aleluya. Y yo voy a pedirle al hermano Juan que, como decía, que este es el tiempo oportuno para tu vida. Si tú no lo conoces al Señor, que en esta mañana puedas reconocerlo, aceptarlo a Jesús en tu corazón. Él va a hacer la confesión de fe y va a estar orando por tu vida y por la palabra que podía compartir nuestro hermano. Amén. Gloria a Dios. Si estás allí en tu hogar, donde estés, y quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador. Él es el único que perdona los pecados, hermano. Así es. Yo no te puedo perdonar los pecados. No hay nadie que te pueda perdonar los pecados. Es más, Él fue y murió por tu pecado. Amén. Y en esta mañana Él está aquí, en este lugar. Y si tú quieres repetir estas palabras, hazlo, esta confesión. Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento, yo te acepto como mi único Salvador, como mi único Salvador. Y te pido perdón, y te pido perdón por mis pecados, por mis pecados. Y te pido, Dios, y te pido, Dios, que anotes mi nombre, que anote mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Señor, Señor, en ti soy libre. En ti soy libre. En esta mañana. En esta mañana. Y me declaro libre. Y me declaro libre. Por tu sangre. Por tu sangre. Esa sangre que me justificó. Esa sangre que me justificó. En la cruz. En la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Varón, mujer, que si en esta mañana hiciste esta confesión de fe, hoy ya eres un hijo, ya no eres un pródigo, ya no eres un criado. Eres un hijo, y por cuanto eres hijo de Dios, aleluya, tienes herencia de reino. Gloria a Dios. Después de este bloque musical, venimos con el final de lo que es el poder de la palabra a través de Poca. Te bendecimos. Gloria y quédate conectado, que ya finalizamos, aleluya, con el poder de la palabra. Gloria a Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo del Dios.
Gloria a Dios, estamos de regreso aquí en el Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios. Qué tremendo lo que podíamos compartir recién con el evangelista Juan Aranda de esta casa, de este ministerio poderoso, la presencia, lo que podemos nosotros recibir de parte de Dios. Creo que usted también haya sido protagonista de lo que el Padre quiere hacer, restituir, traer a tu vida y a tu familia. Amén. En esta preciosa mañana vamos a ir cerrando con las casas comerciales que auspician el poder de la palabra. Le damos gracias a Gosen de Mauro Cavallaro, ubicado en Blas Parera, casi Güemes de Charata. Venta y recarga de matafuegos en general, venta de cascos y faja lumbar. Realizamos presupuesto para la habitación de tu local comercial y empresa. Hacemos mantenimiento de matafuegos industriales a empresas y fábricas. Tu protección contra incendio y seguridad empresarial lo encontrás en Gosen de Mauro Cavallaro. Podés contactarte al 3731-4140-09 y te asesoramos. Gosen de Mauro Cavallaro, ubicado en Blas Parera, casi Güemes de Charata. Panadería El Buen Sabor de Ariel de Vico, ubicado en San Lorenzo, casi Arbo y Blanco del barrio Itatí. Venta de pan, bizcochos, facturas, anisados, pan con salvado, glicines, prepisa, pasta, flora y torta. Todo para cualquier tipo de eventos, postres, masas finas, masas secas, arrollado, alfajores y mucho más. Los mejores productos, precio y calidad lo encontrás en Panadería El Buen Sabor de Ariel de Vico. Para cualquier consulta, llámanos al 55 75 68. Panadería El Buen Sabor de Ariel de Vico. Taller del Automotor Montes de Walter Monte, ubicado en San Lorenzo y Brown de la ciudad de Las Breñas, en el pleno corazón del barrio Villa Tranquila. Los mejores trabajos en reparación de tren delantero, cambio de correa, distribución, cambio de aceite y filtro de combustible, trabajo de motor nafta y diésel. Todo lo que tu auto necesita está en Taller del Automotor Montes. Años de experiencia y trayectoria en el rubro. Acondiciona tu auto y tenés el mejor inicio de clase en este 24 de la mano de Taller Montes. Tatu Regalo y Bazar de Marcelo Racich, ubicado en Moreno 566 de Charata, Chaco. Ofrecemos mates, termos, termeras, vasos, ollas, cubiertos, pava, todo lo que necesitas para tu hogar y para salir de paseo con tus amigos. Hacer regalos en este 2024 de la mano de Tatu Regalos y Bazar. Llévate el mejor equipo de mate para vacacionar y lo encontrás en Tatu Regalos y Bazar. Recibimos toda la tarjeta de crédito, Mercado Pago y transferencias. Infotecno, insumos informáticos de Maximiliano Gómez, ubicado en calle República Alemania 217. Reparaciones de celular y PC en general. Ventas de accesorios para celulares, cargadores, cable USB, auriculares, vidrio templado y más. También realizamos venta y colocación de cámaras de seguridad. Además, impresiones, fotocopias, cargas virtuales. Todo esto en Infotecno, insumos informáticos de Maximiliano Gómez, ubicado en calle República Alemania 217. Te podés comunicar al 51-5490. Maxi Gómez te atenderá y te asesorará para la colocación y ventas de cámaras de seguridad. Taller Mecánico M&G de Alejandro Pogonza, ubicado en Ayacucho 783. En el centro de Charata está ubicado M&G de Alejandro Pogonza. Diagnóstico por escáner, mecánica en general, mantenimiento preventivo, tren delantero y trasero, suspensión. Comunicate y reserva tu turno al 659000. Taller Mecánico M&G de Alejandro Pogonza. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros auspiciantes. Bendecimos a Exarte de Ezequiel Tevez, de nuestro hermano Ezequiel, todo en MDF. Todo lo que necesitas para tus fiestas infantiles y los diseños innovadores lo encontrás en Exarte de Ezequiel Tevez. Bendecimos a cada uno de los auspiciantes en esta mañana. Le damos gracias a Dios por los que están conectados a través de la plataforma del Facebook, del YouTube. Bendecimos a cada uno de ellos en esta mañana. Hoy, 16 horas, Escuela Bíblica para Niños, 16 a 17 horas. También grupo de jóvenes con las profesoras y maestros dominical
Te esperamos hoy, 20 y 30 horas, gran culto de jóvenes en Raúl Alfonsín y Güemes, Ministerio Apostólico y Profético, Casa de Dios, pastoreado por el apóstol Fabián y la profeta Viviana Aguirre. Te bendecimos en esta mañana y sé parte de esta bendición que Dios tiene para tu vida, varón, mujer. Vení a Casa de Dios, puertas del cielo. En esta hora vamos a orar para finalizar este programa y bendecir a cada uno de los que están conectados. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por honrarnos, por bendecirnos, gracias por todo lo que hemos podido compartir en esta mañana con cada uno de los oyentes, de los que nos están viendo, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús por su necesidad. Tú conoces, tú hablaste que tú eres el pastor, que tú eres el proveedor, que tú vas a restituir todo lo que la oruga, el ratón, el revoltón le robó, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que complete la obra, trae sanidad, trae liberación, restitución en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendecimos la vida de nuestro hermano Ezequiel Tevez, director de este programa. Bendecimos la vida de Mateo, Señor amado, que nos ha acompañado en esta mañana a través de la consola de sonido. Bendecimos, Padre Santo, a nuestro apóstol Fabián, la profeta Viviana, Señor, bendecimos la vida de sus hijos, de nuestra hermana Débora, de Fabián, de Eunice, bendecimos la familia ministerial, bendecimos, Padre Santo, en esta mañana a cada miembro, a cada varón, mujer que pertenece a este ministerio. Señor amado, te pido que tú puedas soltar los recursos para aquellos que están pasando necesidad, tú puedas suplir, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Padre Santo, aunque afligido yo y necesitado, Jehová piensa en ti. Aleluya. Padre, bendecimos a cada varón, mujer que no tiene trabajo. Suelta, Dios de gloria, la puerta de bendición, que ellos reciban, Dios de gloria, esa bendición que están esperando en el nombre poderoso de Jesús. Rey de gloria, bendecimos, Padre Santo, al barrio lindante a esta casa ministerial. Bendecimos el barrio Sarmiento y Prolongación, bendecimos la Quinta de Gachet, bendecimos al norte, al sur, al este y al oeste de esta casa ministerial y declaramos bendición sobre cada uno de nuestros vecinos en el nombre de Jesús. Bendecimos, Padre Santo, al intendente de la ciudad de Las Breñas, Víctor Omar Machuca, bendecimos al presidente de consejo, al señor Mauro Teve, a los concejales de los distintos bloques, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendecimos a la directora del hospital, la señora Gómez, al co-director, al señor Horacio Buri. Bendecimos a cada enfermero, a cada médico que trabaja en el Hospital 9 de Julio. Te pedimos que suelte los recursos, los insumos que se necesitan para la atención de las familias que menos tienen, Rey de Gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Papá, bendecimos al comisario de la ciudad de Las Breñas, bendecimos a los oficiales, a los cabos primeros, Señor amado, bendecimos a cada uno de los agentes que trabajan en pos del beneficio y del cuidado de la ciudadanía de Las Breñas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Rey de Gloria, bendecimos al gobernador de la provincia del Chaco, el señor Leandro Esdero, bendecimos a los diputados, bendecimos a la comitiva que está trabajando para poder llevar adelante, Señor amado, esta gestión, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Guíalo, susténtalo con la diestra de tu justicia, Rey de Gloria, y te pedimos por el presidente Javier Milei, por los tres poderes de gobierno, Señor, unifica, ordena, Señor amado, porque en la armonía, en la comunión, Señor, hay bendición, que se pongan de acuerdo para sacar adelante este bendito y poderoso país, Señor, y que tu nombre sea sobre todo nombre. Entronamos tu nombre, Jesús, en esta nación argentina, y declaramos que toda violencia, toda inmundicia, todo suicidio, toda muerte, toda adicción a las drogas, Señor amado, que ha avanzado en las distintas provincias de este país, queden inoperantes en el nombre poderoso de Jesús. Levantamos la bandera de Cristo y bendecimos a Israel, bendecimos a esa bendita nación, Padre, y te damos gracias por todo lo que hemos vivido en este día y te entregamos, Señor, este programa en tus manos. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amigo, amiga que estás del otro lado, gracias por compartir, gracias por estar y ser parte de lo que es el poder de la palabra a través de podcast. Esto fue Ministerio Apostólico y Profético, Casa de Dios, te bendecimos. Chau, chau, será hasta el próximo sábado y te esperamos y sé parte de la bendición de Dios. Me dijiste te amo cuando entregaste tu vida por mí, por mí.
sacarte de mi mente. Pienso que tu amor cambió mi vida seriamente. Tú eres el único que supo cautivarme. Tu vida diste un día por mí. Jesús, diste la vida por mí. Por mí. Por mí, Jesús, la vida dio por mí. Por mí. Por mí. Por mí, Jesús, la vida dio por mí. Tu amor sanó mi corazón, me perdonó y por eso salvo soy. Tu amor sanó mi corazón, me perdonó y por eso salvo soy. ¡Qué alegría! Su infinito amor me cambió la vida. Eso. Y las palmas arriba. Con gozo. Oh, oh. Bendito amor. Jesús, la vida dio por mí.